son la futura generación de bomberos, aquellos que van a velar por nuestra seguridad en pequeños y grandes incidentes. Si quieren conocerlos, pero sobre todo saber cómo se forman, no se lo pierdan, que se lo contamos en unos minutitos aquí en Castilla-La Mancha en Vivo. En 1870 se descubrió que la espuma que generaban las grasas animales eran infalibles para quitar oxígeno al fuego. Esta es una de las lecciones que aprenden los futuros bomberos, además de saber utilizar medios y herramientas de las que disponen para subsanar cualquier tipo de incidente. Rodelinda ha pasado la mañana con ellos y se ha dado cuenta de que los jóvenes de hoy en día vienen muy bien preparados. Para pertenecer al cuerpo de bomberos no solo hay que tener uno como estos, sino que tienen que aprender a sofocar el fuego en el menor tiempo posible. Para ver cómo aprenden, he venido a este centro donde se está preparando la futura generación de bomberos, jóvenes entre 19 y 30 años, que hoy aprenderán en la práctica, pero también en la teoría. Sabiendo de antemano dónde nos vamos a meter con la teoría, ya nos resulta mucho más fácil en la práctica el saber dónde estamos, el tipo de extinción que tenemos que hacer o nada, tener algo ensayado antes de entrar. La acción de hoy pues va a ser una línea de agua y otra de espuma. Entonces se acercarán primero con línea de protección de agua y atacaremos con espuma. En menos de un minuto tienen que estar preparados para la práctica. Son clases subvencionadas por el SPCAM que les dan puntuación para las oposiciones. Hoy aprenderán a extinguir un fuego originado con hidrocarburos. Marce, estamos acostumbrados a ver la espuma cuando juegan los niños en cualquier fiesta del pueblo, pero lo cierto es que la espuma para los bomberos es un componente muy importante, ¿no?, en cualquier acción. Efectivamente, es un agente extintor muy importante y que da muy buen rendimiento en líquidos inflamables. Vemos que los chavales tienen dos mangueras, una de ellas de espuma y otra de agua. ¿Se utilizan las dos al mismo tiempo? Una se utiliza para sellar el líquido inflamado, el líquido incendiado, y la otra está como apoyo, como prevención, para una posible explosión tener una protección del equipo que está interviniendo. Yo creo que leía que la espuma que estamos viendo está hecha con jabón, pero no tiene nada que ver. En la actualidad hay un montón de componentes sintéticos, pero que en su base fueron espumas proteínicas, espumas a base de grasas animales. El viento a veces puede jugar una mala pasada, ¿no? Sí. En un incendio. Ha pasado antes. En este momento hemos hecho las dos estructuras, tenemos aquella. Tenemos esta en concreto, el aire nos empezaba a dar un poquito y hemos tenido que girar, pero bueno, es lógico, no esperábamos aire, pensamos que estaba todo bien hasta que pasan las cosas. Le sirve bastante a ellos el que si te has equivocado o por ejemplo le cortas una de las líneas del hidrante que se quedan sin agua, retroceden, ellos ya ven que puede ser verdad también y les sirve también bastante de práctica. Bueno, David, cuéntanos tu experiencia con la práctica de hoy, que ha sido impresionante. Bastante bien. Al principio asusta por la altura del fuego y la proporción que tiene cada cosa, pero con el equipo y las mangueras que tenemos, lo hacemos bastante bien. Los profesores también nos lo dicen en teoría. Y luego lo ponemos aquí en práctica y lo vives y sabes los peligros que puede, como hemos visto ahí, el viento nos ha jugado una mala pasada y salía el fuego para afuera y hemos tenido que retroceder. ¿Qué diferencia hay de ver esta práctica en clase, como la habéis estudiado esta mañana, a verla ahora? Porque supongo que no tiene nada que ver. No, muy diferente, muy diferente. Lo muy diferente es la teórica que te explican, lo pasa que no lo vimos en la práctica, que te lo encuentras de golpe y porrazo, ver todo el fuego, cómo notas el calor y cómo tienes que ir poco a poco para no quemarte y poder apagar el fuego. ¿Cómo es posible que os concentréis tanto con la manguera a la mano que pesa un montón y con todo el fuego, con todo el calor que irradia el fuego? Porque es inhumano casi. Sí, pero hay que hacerlo. O sea, ahora mismo estamos haciendo práctica, pero si alguna vez fuera un caso real, hay que hacerlo igual. Además, como ven, después de cada práctica viene la recompensa. Y aunque nos falta alguna chica en esta estampa, los futuros bomberos están dispuestos a apagar cualquier tipo de fuego. ¡Un saludo para Castilla-La Mancha en Vivo! ¿Cuánta preparación necesitan, verdad?